Bien, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien. Bienvenidos a la presentación online de La Neo-Inquisición, que es el libro de Axel Kaiser, que hoy publicamos en Ediciones Deusto. Y para celebrarlo, queríamos celebrar la presentación en presencial. Teníamos previsto que Axel viajara a España desde Stanford para poder juntarnos, reunirnos y poder hablar del libro, pero evidentemente, por las razones que ya sabéis, no ha sido posible. No obstante, vamos a hacer aquí un simulacro de presentación, aunque sea virtual, con el propio autor, con Axel. Axel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, Roger. Encantado de estar por lo menos online con ustedes. ¿Desde Santiago? Sí, estoy en Santiago, quedé atrapado. Venía de visita y aquí estamos, con cuarentena. Y está también con nosotros un buen amigo del autor y de la editorial, como es el profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis tanto Roger como Axel? Encantado de estar aquí. Pues muy bienvenidos a los dos, bienvenidos a todos los que nos estáis viendo y oyendo aquí a través del canal de YouTube de Ediciones Deusto. Como sabéis, al lado, a mano izquierda, tenéis la pantalla, el chat, donde podéis ir haciendo las preguntas y a medida que vayan llegando las preguntas, los comentarios, todos ellos bien escritos, sin faltas de ortografía y con... y con siempre respetando la corrección política, que es de lo que hablaremos esta tarde. El libro de Axel, como sabéis, se titula La Neo-Inquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Ya se ha publicado en Chile, en el Mercurio, que es la editorial de Axel en Chile, que le publica siempre. Ha sido un éxito de ventas, lo sigue siendo, y ahora finalmente llega hoy a España a todas las librerías. A todas las librerías, por supuesto, que están abiertas, pero que es en casi todas ellas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos todos. Y en primer lugar, le voy a preguntar al profesor Carlos Rodríguez Brown qué le ha parecido el libro. Carlos. Bueno, pues la verdad es que el libro me ha gustado mucho y también me ha inquietado, porque si os fijáis en el título y el subtítulo que le pone Axel, habla de persecución, censura y decadencia cultural. Entonces, si alguien nos preguntara, a ver, digan ustedes dónde, en qué modelo, en qué instancia, en qué momento del tiempo, diría usted que nos encontramos ante, circunstancias que fueran simbólicas de persecución, censura y decadencia, pues yo creo que rápidamente podríamos señalar, no sé, el candidato favorito es la Edad Media, que siempre es considerada una especie de modelo de oscurantismo y atraso. Yo tengo que decirle a la gente que Santo Tomás de Aquino también era de la Edad Media y tampoco era tan bobo el tío, ¿no? Lo mismo que las catedrales góticas, pero en fin. Y por supuesto, si hablamos de represión, pues tenemos, para nuestra desgracia, pues muchos ejemplos de dictaduras que han reprimido pues salvajemente a las ideas, ¿no? Lo de el libro de Axel Kaiser es inquietante porque nos señala, nos advierte que el mal está mucho más cerca de lo que pensamos. De hecho, está aquí y ahora entre nosotros. Por supuesto que no padecemos, gracias a Dios y gracias a la libertad, las tiranías genocidas que han ensangrentado el último siglo. Pero Axel nos invita a reflexionar sobre lo que hace muchos años, en un libro que publiqué que se llamaba El Diccionario Políticamente Incorrecto, no era en tu editorial, Roger, perdóname, en la editorial Lit, ya sé que los buenos no me los das a mí. Contrariamente a Juan Rayo, que se porta bien. Eso no es verdad. Pero hace años, como digo, en mi Diccionario Políticamente Correcto, dije que la corrección política es una especie de totalitarismo contemporáneo. Una especie de totalitarismo vegetariano, si queréis. Pero no por ello menos peligroso para la libertad. Y por eso Axel nos llama, como él dice, a tomar conciencia de los resultados a que pueden conducir los procesos de hipermoralización, colapso de la racionalidad en el espacio público y politización de la virtud.
y se concentra precisamente en los lugares en donde diríamos en principio que debería brillar el escenario contrario, que son Europa y Estados Unidos. Y efectivamente demuestra Hassel que allí prevalece lo que podríamos llamar una especie de llamativo narcisismo, porque las ideas hegemónicas nos animan a la autosatisfacción por los grandes logros conseguidos merced a la democracia, y sin embargo Hassel, una página tras otra, nos va advirtiendo de que estos plácemes están pues bastante infundados, ¿no? Se nos dice que en nuestra época prima el espíritu crítico, en realidad se rechaza la crítica. Se nos dice que vivimos en un mundo plural y diverso, y en realidad estamos sometidos a unos implacables uniformizadores del pensamiento. Se nos dice que este, por fin, es el momento actual, el de la libertad de expresión, y nos lo dicen sus peores enemigos. Que vivimos en el mundo de tolerancia y son unos intolerantes, que no hay que discriminar y se discrimina sin cesar, que estamos en un mundo de inclusión y estamos rodeados de excluyentes, ¿no? Y como digo, si uno le dijera, bueno, esto sucede en Corea del Norte, pues uno diría, pues, ah, sí, pues claro, lógicamente es que sucede en Corea del Norte. Pero es que sucede en Harvard, claro. Y esto ya resulta inquietante, ¿no? Yo me muevo así en la silla, ¿no? Porque resulta que se supone que las grandes universidades norteamericanas y europeas son precisamente el ejemplo de la tolerancia, de la apertura, en fin, ¿no? Son templos de la universalidad, ¿no? Las universidades tienen la universalidad en el nombre, y nos dice Hassel que en realidad son ejemplos devastadores de la hemocracia, ¿no? Este gobierno de las emociones, y él escribe de un discurso autoflagelante que, explotando la culpa y el resentimiento a niveles a veces patológicos, se ha apoderado de las humanidades y de las ciencias sociales en muchas de las mejores universidades del mundo. Yo creo que esto es una síntesis del problema grave que apunta Hassel. Tengo alguna diferencia contigo, Hassel, a propósito de la inmigración, pero si quieres lo podemos discutir más adelante. A mí lo que me interesa es señalar que aquí hay una nueva inquisición. Por cierto, Hassel, muy bien al principio del libro señalas que tampoco estaba, no era el modelo de perversidad la inquisición como los enemigos de España han querido señalar. Pero esta neo-inquisición, que fundamentalmente es de izquierdas, es una neo-inquisición que queda expuesta por Hassel. Y Hassel denuncia con mucho acierto sus falacias, sus trampas, sus tropelías. Son lo contrario de lo que dicen ser. Vamos, se presentan como paladines de la justicia, son de la injusticia. No son progresistas, sino reaccionarios. Y lo que queda como lección final y muy inquietante, que estos enemigos de la libertad nunca podrían haber llegado tan lejos como han llegado si antes no se hubiera rendido una buena parte de la población a las ideas antiliberales. Pero bueno, me ha gustado mucho, ha quedado claro, y adelante. Muchas gracias a Carlos. Hassel, yo creo que Carlos ha dado en el clavo, ¿no? La neoinquisición, este nuevo puritanismo, ya está aquí, pero la pregunta es, ¿ha quedado para quedarse? ¿Irá más? Y sobre todo, ¿cómo podemos revertirlo? Muchas gracias, Roger y Carlos, gracias por tus reflexiones, que hiciste en pocos minutos alusión a la esencia del libro. Yo creo que la única manera de enfrentar este problema es creando conciencia a través de actividades como esta, publicación de este tipo de libros, la batalla de las ideas, como diría probablemente Hayek, a quienes les tocó muy duro, ¿no es cierto?, vivir el avance del colectivismo en Occidente durante buena parte del siglo XX, la Unión Soviética, en fin, una amenaza
tremenda, muy clara en todo caso, menos difusa tal vez que lo que es la corrección política que nos afecta hoy, que es, yo diría, algo más propio, es una de nuestras patologías como cultura. Y la forma de enfrentarla es esa. Yo valoro mucho el esfuerzo, por ejemplo, de Jonathan Haidt en Estados Unidos con su Heterodox Academy, donde él intenta, él es un profesor de la Universidad de Nueva York, del centro, él dice, define más bien de centro izquierda, pero es una persona muy razonable, y que intenta rescatar el principio de la libertad de expresión y de evitar la polarización y la tribalización, por lo que hace esto de la identity politics, las políticas de identidad que están en el corazón de esta neoinquisición de la corrección política, es tribalizar, es dividir los grupos en distintos conjuntos que están en oposición unos contra otros. Entonces, él está haciendo un esfuerzo con muchos otros académicos en la Heterodox Academy de primero poder plantear cuestiones que son inviables de desarrollar por las reacciones histéricas que generan o de amenaza o de agresión. El mismo Jonathan Haidt ha sido acusado en la universidad donde él trabaja, ¿cierto? De manera muy injusta. Entonces, primero eso, rescatar esa libertad académica y de expresión. Segundo, la discusión racional, ¿no es cierto? Basada en la evidencia, el trabajo serio, la ley de la lógica, que es algo que está perdiendo. Y tercero, encontrar un marco de referencia para discutir los problemas de la vida en común de manera que sea posible plantear diferencias y buscar soluciones pacíficamente. Entonces, yo celebro mucho eso también a Steven Pinker. A mí me gusta, son autores también conocidos en España, ¿no? Steven Pinker, esto de la defensa de la ilustración, uno puede hacer críticas a muchos aspectos de la ilustración también, pero sí me parece que la denuncia que hace Pinker ya hace muchos años en su libro este de La tabula rasa, de cómo esta cultura de la corrección política sofoca incluso la posibilidad de hacer ciencia. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de la discusión filosófica o sociológica, sino que científica. Los estudios sobre las diferencias del cerebro del hombre con el cerebro de la mujer, ¿ah? De los neurobiólogos, de los psicólogos evolutivos. Eso ya ni siquiera se puede plantear de manera abierta y sin sufrir consecuencias de distinto tipo que pueden ser graves incluso para la carrera de estos científicos o para la vida de estos científicos. Entonces, esa cruzada en la que están gente como Pinker, como Jonathan Haidt y muchos otros, me parece que hay que rescatarla. La Heather McDonald también creo que hace una contribución, al menos de plantear temas. Ella es más polémica, pero de manera abierta y hacer valer su libertad de expresión. Esto es todo en el contexto de Estados Unidos, pero por supuesto tiene impacto hacia afuera. Creo que es la única manera de hacerlo, Ruyer, porque ¿cuál es la alternativa? Si no es por el diálogo racional, la argumentación, la batalla de la idea, que la única alternativa que queda es la vía de hecho, que vendría siendo ya enfrentarse violentamente a los otros. Y eso no es lo que nosotros queremos. Los liberales creemos que el arreglo social que permite la comunidad en paz, ¿no es cierto?, es el respeto por el individuo, precisamente alejarnos del tribalismo, del colectivismo, de la inspiración totalitaria, de la censura, y reconocer en cada persona un ser de igual dignidad independiente del colectivo al que pueda pertenecer en un cierto contexto. Y eso es lo que nos permite tener una vida pacífica. Si no, Thomas Sowell, yo lo cito mucho en este libro, tiene razón en algo que él dice, que esto de estar azuzando siempre las diferencias, ¿no? De raza, de género, de esto, a lo que conduce finalmente es al conflicto violento, ¿ah? Con derramamiento de sangre, cuando tú no lo controlas a tiempo. Yo espero que nosotros no lleguemos a eso en Occidente, porque sería realmente una catástrofe. Sabemos lo que ocurrió hacia el pasado, hace no mucho tiempo, con ese tipo de ideología. Y el trabajo que tenemos que hacer es a nivel de conciencia y a nivel de ideas, me parece a mí, antes que todo. Una de las cosas, Axel, que dice Haidt, lo dijo también cuando vino, lo tuvimos aquí en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, cuando publicamos su libro, que vino a presentarlo, y una de las cosas que nos dijo es, o fue, mejor dicho, fue prepararos porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos lo vais a tener aquí. En realidad, en España ya hemos tenido algún conato, podemos recordar, por ejemplo, el incidente de Cayetana,
Álvarez de Toledo durante en la Universidad de Barcelona, cuando la campaña electoral, que no pudo dictar la conferencia, celebrar el acto que quería, porque los estudiantes simplemente no la dejaron entrar. Teríamos tenido conatos, pero seguramente no hemos vivido, al menos en la Universidad Española. Y Carlos, te quiero preguntar a ti, como catedrático de la Complutense, ¿cómo ves, cuál es el termómetro en estos momentos? Refiero que no hemos tenido incidentes como los que tú, Axel, comentas en el libro, o por ejemplo como incidentes como los que tuvo Camille Paglia. Camille Paglia, cuando publicamos su libro a principios de este año, la invitamos a venir y nos dije que no porque no quisiera o porque no pudiera, simplemente tenía miedo de lo que pudiera ocurrir. Y yo traté de explicarle que no había que preocuparse, que también iría a la Fundación Rafael del Pino, que la iríamos a buscar al aeropuerto, que estaría completamente protegida. Y decía, es que lo he pasado tan mal en mi universidad que me da miedo salir de casa. Y yo entiendo que vosotros pues, me cuidaréis muy bien, me trataréis estupendamente, pero tengo miedo de sufrir un boicot o de sufrir cualquier tipo de acto vandálico y prefiero no salir de mi zona de seguridad, ¿no? Carlos, decía, en la Universidad Española, excepto algún conato muy concreto, todavía no estamos viviendo lo que sí que hace años que se vive en Estados Unidos. ¿Cuál es tu previsión de futuro? Como dice Haidt, ¿está al llegar o irá de algún modo, se tendrá connotaciones distintas? Yo no sé lo que va a pasar. Siempre digo que si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría todos los días a las 5 de la mañana para trabajar en la radio. Desde luego que no lo haría, me levantaría mucho más tarde. No sé lo que va a pasar. Sí es cierto que cuando uno lee el libro de Axel Kaiser con ojos españoles, y cuando lo lee una persona como yo, que tiene tantos años de experiencia en la Universidad Española, tiene una doble sensación. Por un lado, reconocer que eso que cuenta Axel no está pasando aquí, digamos. Y sería la primera sensación tranquilizadora. Y sin embargo, también está la otra sensación muy intranquilizadora, y es que estas cosas se copian. Como los virus, hay un virus antiliberal, un virus de la corrección política que desde luego se contagia. Revelador, digamos, no le asombraría a Hayek, dado que lo ha citado Axel, que él habló de los intelectuales y el socialismo, no le asombraría que precisamente en las universidades es donde cala más este discurso tan fanático, tan irracional, ¿no? Tú has mencionado el caso de Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de Barcelona, pero hay que recordar dónde surgió el Partido Podemos, ¿eh? El Partido Podemos de la ultra izquierda populista surgió en una universidad, de hecho, en la mía. De hecho, a muy pocos pasos de mi Facultad de Ciencias Económicas, donde di clase muchos años, está la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde nació el Partido Político Podemos, ¿no? Y en esa universidad, los miembros de Podemos le impidieron hablar a Rosa Díez, ¿eh? En un acto pues, parecido al de Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona. Y estaban ahí, ¿eh? Estaban todos los fundadores de ese partido, todos profesores, todos de la Complutense. Entonces, yo creo que podemos sumar las dos cosas, pero hay que quedarse con las dos, ¿eh? No con la tranquilidad de que no nos va a afectar, sino reconociendo que el problema también lo tenemos, aunque en un grado mucho menor, lo tenemos presente. Dejarme que termine con un chiste que a mí me gustan mucho las viñetas, como sabéis, y recuerdo hace muchos años una viñeta en el Wall Street Journal donde se veía a dos dinosaurios que miraban el cielo, y en el cielo se iba acercando hacia ellos un gran meteorito. Y uno de los dinosaurios le dice al otro, bueno, igual no pasa nada. Muy bueno. Axel, ¿cuál es tu pronóstico?
Yo veo en el caso de América Latina, Chile, por ejemplo, que estaba relativamente tranquilo en esa materia, se está copiando mucho la fórmula que en Estados Unidos, donde ha llegado más al extremo, claramente. Y hay ya casos de speakers, de personas, de charlistas que los han censurado, no los han dejado hablar. Hay un político que lo sacaron, de hecho, violentamente de una universidad acá en Chile, a José Antonio Kast. Lo atacaba una turba de decenas o cientos de alumnos. Lo atacaron físicamente, le pegaron, lo golpearon, se tuvo que refugiar, salió arrancando, pero se tuvo que refugiar en un, no recuerdo si era en una comisaría o en un local ahí en la ciudad donde estaba. Y hay cada vez más censura a profesores. También está entrando esta idea de que el canon que se estudia en las distintas carreras tiene que tener una diversidad de género. Entonces hay una presión. Si tú estás estudiando física en la Facultad de Ciencias Físicas, donde la verdad la mayoría de los físicos prominentes han sido hombres, esa es la realidad de las cosas. Entonces te están tratando de exigir que metas mujeres y es difícil, yo lo sé por gente que trabaja en ese mundo, muchas veces encontrar para satisfacer la cuota, sin sacrificar la calidad del programa. Y ese tipo de fenómenos se están produciendo, también se están contando el número de mujeres en todos lados, los directores de las empresas, en las carreras universitarias. Y yo, obviamente, como liberal, no tengo ningún problema con que sean 100% mujeres. O sea, ese no es el punto. El punto es que tengamos reglas iguales y que las personas vayan, de acuerdo a sus preferencias, las decisiones que toman, avanzando o no en función de sus méritos y de su desempeño. Y por tanto, esta presión que se produce social, esta especie de represión y denuncia de, esta empresa tiene pocas mujeres, entonces son todos unos machistas. No necesita haber una ley de cuotas para que el ambiente, la atmósfera, tome un cariz intolerante, poco liberal, en la forma en cómo se desarrolla esta interacción, ¿cierto? Y finalmente, y esto lo sé por gente que trabaja en este mundo, y buscan directores para empresas y no están considerando muchas veces a hombres mejor calificados, simplemente por ser hombres, lo cual es también una forma de discriminar arbitraria, ¿tá? Así como discriminar a una mujer solo por ser mujer lo es. No tiene por qué haber algo correcto en, no, en discriminar a un hombre y no correcto en discriminar a una mujer, digamos. O digamos. Entonces, eso me parece que es preocupante. Y está teniendo una gran influencia. Y tiene que ver también con el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Chile, muchos de los académicos vienen con doctorados de universidades de Estados Unidos y de Europa, de los que están entrando, sobre todo en las nuevas generaciones, con estas ideas. Y eso lo enseñan en las universidades. Y obviamente, hoy día con redes sociales y todo eso, también estás más expuesto a las ideas que están predominando o las prácticas que circulan en Estados Unidos y en otras partes. Así que, como dice Carlos, acá el meteorito, tal vez todavía no cae el meteorito entero, pero los fragmentos del meteorito ya están entrando y están generando cierto daño. Sí, yo coincido plenamente con los dos. Quizá no tenemos el meteorito acá, tal y como está en Estados Unidos, es decir, igual no tenemos actos violentos en las universidades o en otras universidades u otras instituciones como puede haber en Estados Unidos, pero sí que está empezando a calar. Al final es como lo que decía Carlos, ¿no? En esto no, los virus no conocen fronteras, es como el Me Too, tarde o temprano llega. Digamos, tenemos ya fenómenos como el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que es. Según qué corrientes ideológicas, según qué partido está plenamente extendido. Yo creo que todavía no estamos en el punto. O sea, por ejemplo, yo me pongo en el lugar, en la piel del editor de Hachette, que quería publicar la autobiografía de Woody Allen y que la plantilla se le rebeló. Y la propia plantilla dijo: nos plantamos, si publicas el libro de Woody Allen, a quien consideran que. Pues, que al final no llegó a juicio, con lo cual tampoco está nada aprobada, pero está sobre su espalda tiene la acusación que tiene y el director no pudo publicarlo básicamente porque su plantilla no le dejó. Pero yo no creo que en España estemos en esta situación, no creo que nada igual pudiera ocurrir ahora en España, pero solamente cuestión de tiempo. Porque, como dice Carlos y como dice Haidt, que recordabas tú, Axel, todo acaba llegando. La cuestión
es cuándo va a tardar. Hombre, yo supongo que eso, esa pregunta que nos que está sobrevolando en esta charla, no podemos responderla con precisión, porque no sabemos, entre otras cosas, lo que vamos a hacer los que estamos en contra. Porque claro, uno sabe más o menos lo que van a hacer los que están a favor de esta neo-inquisición. La cuestión es qué vamos a hacer los que estamos en contra, qué vamos a hacer los que estamos a favor de la libertad, la apertura, la tolerancia. En ese sentido, el libro de Axel es particularmente atinado, me parece, porque apunta en esa dirección diciendo, oiga, mire, aquí hay un problema, no crean que esto no va con ustedes y prepárense precisamente para hacerle frente, creo yo. Claro, es lo que yo decía, que tenemos que avanzar en que se tome conciencia. Y hay que aclarar de nuevo los conceptos, porque hay todo un juego de lenguaje, casi de neolengua con esto. Las personas, y tú lo mencionabas, Carlos, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad de expresión? Entonces, ahí va a haber hay una discusión muy interesante, no solo desde el punto de vista jurídico. Yo cito estudios que muestran cómo se ha ido restringiendo cada vez más la libertad de expresión legalmente en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, sino también desde el punto de filosófico conceptual. ¿Qué es lo que podemos decir y no? ¿Es cierto que tenemos que restringir todo discurso que sea ofensivo? Porque si llegamos a ese punto, nadie va a poder decir absolutamente nada. ¿En qué medida poder expresarnos y ofender a otros, ¿cierto?, debe estar permitido, avalados, no solo por la norma constitucional, legal, sino también por la cultura, por una cultura de poder lidiar con puntos de vista que pueden ser polémicos o pueden ser ofensivos para ciertos grupos? En definitiva, ¿qué es la libertad de expresión? Es que, porque a mí me han dado muchas veces ese argumento, no es libertad de expresión decir cosas que ofenden a otros. Y eso es muy extendido en las nuevas generaciones, esa creencia. ¿Ah? Hay varios estudios en Estados Unidos que muestran, supongo que en Europa es parecido, cómo las nuevas generaciones tienen una tolerancia mucho más baja a opiniones que les molesten, ya que les suenen desagradables emocionalmente. Y esa batalla va a ser muy importante por los conceptos, por la cosa más fundamental, yo diría, de lo que significan las conquistas de la civilización occidental, que yo las defiendo, ¿ah?, de la libertad del individuo más extendida posible. Y eso se está pervirtiendo en esta cultura del victimismo, políticamente correcta, que redefine los términos y que insinúa, esto no es nada nuevo por lo demás, pero insinúa que una libertad de expresión como la que nosotros defendemos es un instrumento de opresión del patriarcado o cualquier cosa así. Y que la verdadera libertad sería censurar todo este tipo de opiniones o los textos de autores misóginos o machistas, como había un grupo feminista que proponía, ¿no?, censurar a Neruda, censurar a Nietzsche y todas esas cosas, porque serían presiones de todo este patriarcado discriminador, y para ellas eso es la liberación real. Entonces, son disputas fascinantes desde el punto de vista general, pero preocupante que estemos regresando a ese punto. O sea, Orwell parece estar más vivo que nunca en estos tiempos, debatiendo todas estas cosas. John Stuart Mill también. Sí, igual tiene que ver con un fenómeno que apunta a Axel al final del libro, ¿no? Y es que en muchos lugares, tú te refieres específicamente a Europa cuando lo dices al final del libro, Axel, pero yo creo que se aplica a otros lugares también. El crecimiento del Estado, el aumento del intervencionismo, hace que la gente empiece a depender cada vez más del Estado, ¿no? Y a pretender que a cualquier problema el Estado lo pueda resolver, sin darse cuenta de las consecuencias que esto tiene. A veces los economistas ponemos mucho énfasis en las consecuencias económicas. Bueno, cuando crece el Estado, pues crecen los impuestos, hay un problema de freno en el crecimiento, en fin, todas estas cosas que voy a descartar, porque me interesa fundamentalmente otra cosa. Y es que en este proceso lo que se está degradando es la responsabilidad individual. Claro. Entonces nos están convirtiendo, digamos, en una, o nos estamos convirtiendo, en una especie de sociedad de malcriados, ¿no? Una sociedad donde esperamos que alguien nos resuelva las cosas, no somos responsables,
Y esta dinámica me parece que promueve este terrible escenario que pinta Axel Kaiser en su libro, y es que no, a mí que no me digan cosas que no me ofendan, propendo a ser víctima. Claro, si estás pensando de que siempre te van a ayudar, propendes a ser víctima, propendes a creer que tú tienes derecho que otro tiene que satisfacer, pero que tú no tienes responsabilidades. Y esto me parece que es un caldo de cultivo para todas las otras cosas malas que apuntas, Axel, en tu libro. Claro. Sí, absolutamente. Esta idea de transferir la responsabilidad a otro o al colectivo o al Estado, y además reclamar protección, porque una de las cuestiones que es interesante analizar en esto es que en vista de que yo me declaro víctima, y yo cito dos sociólogos norteamericanos, Campbell y Manning, que hablan de este tema, la cultura del victimismo. Entonces, reclamo que la autoridad, una autoridad, repare el daño que se me causa, de alguna manera. Y esta reparación, bueno, tiene distintas manifestaciones. Puede ser leyes de cuota, privilegios, beneficios, todo ese tipo de cosas. Pero también pasa por muchas veces reprimir al causante del daño, ¿no? En su, o discriminarlo o reprimirlo. Y la intolerancia, esta fragilidad psicológica, lo que finalmente desarrolla es una inclinación al remedio autoritario. Porque en vista de que tú estás siendo víctima y la cultura del victimismo, como la definen Campbell y Manning, se caracteriza por buscar a esta autoridad que resuelva el problema del honor dañado o lo que sea, en vista de que eso es así, tú no eres responsable, como dice bien Carlos, de resolver el problema o de lidiar con esa adversidad tú mismo, ¿no? Y aceptar que la vida es difícil, es complicada, y que puedes tener tú los instrumentos para sobrellevar una determinada situación o encontrar una solución en un diálogo racional. No, la autoridad que se imponga la fuerza. Acá en Chile tuvimos un caso que fue muy emblemático, a una niña, a una joven de 18 años, no recuerdo la edad exactamente, pero joven de esa edad más o menos, un comerciante callejero le hizo un piropo. Le hizo un piropo, le dijo, acá en la comuna de Las Condes, de Santiago, le dijo algo así como, coma ensalada para que conserve su silueta. Creo que él vendía comida, no sé. Bueno, eso terminó con una denuncia a este sujeto. Evidentemente, un hombre de una clase social de menos posición que esta niña, en que fue el alcalde Joaquín Lavín, probable próximo presidente de Chile, que es el mejor evaluado hoy en día en la encuesta, y el alcalde sancionó con una multa, esto todo muy mediático, a este vendedor ambulante. Y la tesis de Lavín fue que en las comunas, las condes, todas las mujeres y tenían que poder caminar tan tranquilas como si estuvieran en su casa. Bueno, eso, esa cultura del safetyism, como la llama Jonathan Haidt, de la sobreprotección extrema, es básicamente una fuerza para la creación del autoritarismo. Porque, y aquí me agarro lo que dice la Camille Paglia, que hablaste tú, Roger. La Camille Paglia dice: estas feministas de hoy pretenden que el mundo externo sea tan seguro como el living de su casa. Y la realidad de la vida humana en comunidad no es así. Existe la adversidad, existe el riesgo, existe el peligro, ¿cierto? Y tienes que tener la verdadera mujer fuerte, empoderada, dice Paglia, es la que es capaz de lidiar con eso, que es capaz de lidiar con el riesgo, que es capaz de medirlo, de saber dónde exponerse, dónde no exponerse. Y en casos, digamos, no extremos, porque obviamente hay cuestiones de crímenes donde tiene que intervenir la policía, pero no en ese tipo de eventos, poder lidiar con este tipo de sucesos, ¿no? O sea, es increíble, para mí por lo menos, que una mujer que es sujeta a un piropo, porque ni siquiera un piropo de mal gusto necesariamente, o un insulto, ni siquiera eso, sino un piropo, recurra a la autoridad central, ¿cierto? Para que la proteja a ella, destruida
psicológicamente por un comentario de un vendedor ambulante para resolver el problema. No soy yo la responsable de lidiar en el mundo real con el entorno y la adversidad o la incomodidad que me puede ofrecer. Una autoridad tiene que imponer a la fuerza las condiciones que a mí me permiten subjetiva y emocionalmente estar tranquila y segura. Y eso es incompatible con la democracia, si me preguntan. Claro, pero Axel, esto y siguiendo el hilo de que comentabas de Paglia, es que eso tiene que ver o acaba teniendo que ver con el nuevo consenso socialdemócrata. Al final lo que acaba ocurriendo es que esta nueva izquierda, que acaba convirtiéndose en la autoridad y autoprotegiéndose, hace, y eso lo dicen también algunos autores, que luego personajes como Paglia sean una derecha punky. Lo dice, por ejemplo, Ricardo Duda en su libro. Porque, digamos, a resultas de el nuevo consenso socialdemócrata, cualquier cosa que sea discordante acaba resultando punky, con lo cual parece que se hayan vuelto las tornas. Claro, yo creo que es así. Si me permitís, como estamos demasiado de acuerdo, si me permite, Roger, voy a plantearle a Axel el punto en el que no estoy de acuerdo con él. ¿Puedo? Sí, por supuesto. A mí no me han convencido, Axel, del todo las páginas en donde tú propones, tú te opones a la inmigración, digamos, sin restricciones. Este es un asunto que me parece interesantísimo, porque desde luego nos afecta, bueno, ¿para qué te voy a contar cómo nos afecta en Europa en general y en España en particular, ¿no? Confieso que no soy muy objetivo en este asunto, porque primero soy un inmigrante yo y en segundo lugar, pues desciendo de inmigrantes. Alguna vez os conté ese chiste que se contaba hace un siglo, cuando millones de inmigrantes arribaron a Argentina. Se decía, el hombre desciende del mono, pero el argentino desciende del barco. Pues los argentinos descendemos del barco, claro, los chilenos también, y yo desciendo de inmigrantes, sobre todo europeos, que se fueron, eran modestísimos, como suele suceder con el grueso de los inmigrantes, y se fueron a América, y se instalaron en Uruguay, en Argentina y en Chile, que por eso es un país muy, muy cercano para mí. Tengo la fortuna de haber tenido un abuelo uruguayo y otro abuelo chileno, y esto ya me vacunó contra el feo vicio del nacionalismo. Y mi abuelo Carlos Brown nació en Punta Arenas, en Chile, como me parece que alguna vez te conté, Axel. Yo soy consciente de que no vivimos en un mundo utópico. Yo sé que la libertad de inmigración, en la que creo, es incompatible con el actual estado del bienestar. Y también sé que muy destacados liberales, tú mencionas a varios en tu libro, han argumentado a favor de la limitación de la inmigración, y han argumentado bien, de manera razonable. Sé que no estoy aquí debatiendo con extraños, sino con la gente de mi propia causa liberal. Pero creo, y esto me parece que no es un punto que tú subrayas, que el ideal liberal es que la inmigración no esté limitada por el Estado, que de hecho la fomenta artificialmente mediante el estado del bienestar y otras regulaciones. La debería limitar la libertad y el derecho de propiedad de los nativos. Como decía Anthony de Jassé, hay que actuar con la inmigración como si el Estado fuera una casa. Entonces, claro, tú tienes el derecho a invitar a tu casa en Santiago o nosotros en España, en Barcelona o en Madrid, a quienes nosotros queramos. Pero eso es el mercado. Y eso no significa, como me parece que dice equivocadamente Rothbard, que en un mundo sin Estado y con respeto a la propiedad no podría haber nunca fronteras abiertas. Comparto lo que dices en muchos aspectos. También comparto tu crítica al multiculturalismo y a la idea de que a los inmigrantes no solamente hay que ayudarles, sino también exigirles. Pues claro, no se les habría pasado por la cabeza a mis antepasados que se fueron a la Patagonia chilena que alguien les ayudara. Estaban ahí para romperse a trabajar
que es lo que suelen hacer los inmigrantes. No sé si entiendes, Axel, el sí. punto. El punto es que no subrayas, me parece a mí, esa idea. Pero bueno, adelante. Sí, no, yo concuerdo con tu visión. Yo tiendo a ser un aperturista en materia de inmigración. Antes era de la teoría de fronteras abiertas. Lo que ocurre es que, estudiando el tema, viviendo también en Europa, viví varios años en Alemania, leyendo reflexiones un poco más desarrolladas del mismo Thomas Sowell, de gente así, o Jonathan Haidt o Robert Putnam, que son más de centro-izquierda en este caso, y me dio para pensar hasta qué punto, incluso Hayek, aunque él no habla mucho de este tema, la verdad, pero da para pensar hasta qué punto la libertad, y esto lo recoge Rothbard después, yo creo acertadamente, es también, o sobre todo, una construcción o un desarrollo cultural, no quiero llamar de construcción porque suena mal, pero un desarrollo cultural y que, al cual se pueden incorporar otras culturas y personas. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto shock puede resistir en términos culturales? Ya ni siquiera estoy hablando del estado benefactor, que yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, si no tienes un proceso efectivo de integración o asimilación, como quieran llamarlo, a los valores fundamentales de esta cultura libertaria o de libertad que recibe a los extranjeros, por decirlo de alguna manera. Porque si tienes una migración relativamente acotada, no creo que sea problema, sobre todo si se integran por la vía del mercado de trabajo, que es uno de los problemas del estado benefactor, que muchas de estas personas vienen de culturas muy diferentes y quedan hacinadas en sus guetos, no se integran porque las legislaciones laborales no les permiten trabajar. Y en cambio les dan algún subsidio o algo y lo dejan ahí todo el tiempo. Entonces, claro, ese es un caldo cultivo para lo peor. Y además, si tienes diferencias culturales muy marcadas, más problemático aún. Entonces, solamente por eso, pero en el principio yo estoy completamente de acuerdo. Y claro, en un mundo como el que decía Rothbard, sin Estado, de pura propiedad privada, dependería de cada sujeto, finalmente, el tipo de migración que llega, quien recibe a tu casa, al final, ¿no? Finalmente. Lo que sí, no, yo creo con Kant, creo que no hay un derecho a que te reciban necesariamente. Por obligación, ¿no? Yo no tengo derecho a recibir en mi casa a alguien o en mi fundo o en lo que sea. Sí tengo derecho a abandonar un lugar, por supuesto. Eso sí. Pero es un tema complejo. A mí, sobre todo, Carlos, lo que me rescató interesar en este, rescatar en este punto fue la posibilidad de discutirlo racionalmente. Nada más. O sea, considerando que hay muy buenos argumentos en ambos lados de la discusión. Lo que no me gusta es que, también lo he visto en las esferas libertarias, cualquier persona que de alguna manera pone un reparo y dice, mira, tengamos cuidado con demasiada inmigración, ah, xenófobo, racista, estás cayendo en racismo, nacionalismo. Yo he visto al menos personalidades muy conocidas del mundo liberal en general hablando en esos términos. Y a mí me parece que es un error. Por eso hice un trabajo también de citar a muchos pensadores también de centroizquierda como John Rawls, que uno podría decir, bueno, Rawls es del mundo progresista, es uno de los íconos, ¿no es cierto?, de su igualitarismo, todo, liberalismo igualitario. Y él no era incondicional con la inmigración. De hecho, defendía la posibilidad de cerrarse a la migración en la medida en que la comunidad política lo estimara pertinente hacerlo, ¿no? Y hay otro, Miller, de la Universidad de Oxford, también pone, Ottfried Höfer, que es alemán, tampoco es un conservador, un nacionalista, un filósofo más bien, yo diría, liberal, de centroizquierda, pensaría yo. Y sin embargo, plantean la situación de manera tal que te da para reflexionar, sin hablar de Friedman, de Thomas Sowell y de ellos. Ese era el punto, básicamente. Ponerlo, y yo sé que esto lo van a leer muchos liberales, para tener una actitud más de discusión racional sobre el asunto. Es como la que tienes tú, ¿ah? Y no de poner la etiqueta, porque esta descalificación no es solo patrimonio de la izquierda esta neoinquisidora, sino que muchas veces también de grupos, y me llamaba la atención, que son libertarios, o son liberales, o conservadores, no importa, pero en distintos temas utilizan etiquetas. Como, por ejemplo, si alguien se opone al matrimonio homosexual. Y yo soy partidario de permitirlo, pero si alguien se opone, inmediatamente el homofóbico. No tiene por qué ser así. Hay que ver los argumentos primero y poder razonar sobre la base de lo que se está diciendo y debatirlo. Pero ese fue el ejercicio,
básicamente. Axel, Carlos, yo creo que son las 7:15, creo que hemos hecho un buen repaso a todos los puntos y las ideas claves que trata Axel en el libro. Si os parece, podemos dedicar este cuarto de hora que nos queda a ir comentando y respondiendo a las preguntas que nos están haciendo llegar a las personas que nos están viendo y oyendo. Hay una pregunta de Francisco Orozco, dice: Axel, ¿crees que la sociedad se termine aburriendo de esta neoinquisición y quizá eso fomente el auge de las derechas? Yo creo que efectivamente el auge de las derechas en España sería Vox, ¿cierto? La AfD en Alemania, el movimiento de Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, tiene que ver bastante con la corrección política y las políticas de identidad. En el caso de Estados Unidos es bien claro. Mark Lilla lo explica esto en un libro muy interesante, donde él dice, bueno, el Partido Demócrata, siendo él un demócrata, ¿no? Profesor de la Universidad de Columbia, filósofo, él dice, el Partido Demócrata abrazó tanto esto de las políticas de identidad, que es básicamente esta corrección política de los oprimidos por el hombre blanco heterosexual, que fue incapaz de ofrecer un proyecto unificador de los norteamericanos. Y claro, está dividiendo todo el tiempo, ¿eh? Y poniendo en oposición. Quien ejemplificó esto de mejor forma fue Hillary Clinton cuando habló de los deplorables o de que la mitad de los votantes de Trump eran unos deplorables que se podían tirar al canasto a la basura. Esa es la forma en cómo conciben y cómo ven el sentimiento del americano promedio. Entonces, claro, y esto también lo analiza Jonathan Haidt, por supuesto que la reacción abraza a Donald Trump. Que es un tipo que rompe definitivamente con todo ese esquema de manera bastante brutal, ¿no? Porque las élites blancas y no blancas en Estados Unidos han expresado un desprecio sistemático por quienes no comparten su ideología, ¿no? Esa es la verdad. Y normalmente son este típico americano promedio blanco, más del interior que de las costas, y a ese lo han maltratado muchísimo, con mucho desprecio lo han tratado. Yo creo que en parte en Europa ha ocurrido parecido. Yo recuerdo en Alemania, cuando surge la AfD, yo vivía en Alemania, la AfD partió como un movimiento de profesores de economía de las universidades alemanas, de algunos profesores, contra el euro, con argumentos técnicos en contra del euro, que argumentaban iba a costarle mucho dinero a Alemania. ¿Y qué pasó? La reacción de los medios de prensa alemanes y de los partidos políticos establecidos fue tratarlos de nacionalistas del marco, nazi prácticamente, que querían volver al marco, a la moneda común, a la moneda típica de los alemanes, ¿cierto? No tenía nada que ver, pero nada que ver. Y ahí hubo mucha gente, incluido yo, que soy muy crítico del euro, que nos sentimos muy maltratados por el establishment alemán, de la clase política y los medios, que piensan todos lo mismo. Y son casi iguales en todo. O sea, no hay una diferencia de opinión muy marcada en Alemania. Es increíble. Y en muchos países de Europa y Occidente es parecido. Bueno, entonces, eso dio mucha rabia. ¿Qué ocurrió? Que finalmente la AfD casi llega al Parlamento, le faltó muy poco en la primera elección, luego siguió ganando adeptos, hubo todo el tema de la crisis migratoria de Angela Merkel cuando deja entrar a los refugiados, y ahí la AfD tomó ese tema y se disparó. ¿Por qué? Porque los medios de prensa, la AfD, la trataban como xenófoba racista, en circunstancia que muchas de las cosas que planteaban, sin hablar de los que se desvían claramente del camino, pero eran inquietudes de parte importante de la población. Y hoy día tú tienes la AfD, el segundo partido en muchos estados, y en Alemania está entre el tercer partido, este es el tercer partido hoy día en términos de tamaño, porque la socialdemocracia ha colapsado. Y han perdido muchos votos hacia la AfD. Algo parecido ha ocurrido en Francia con Le Pen, el voto obrero, mucho se ha ido con Le Pen. En el caso de Trump, de Estados Unidos, mucho voto trabajador promedio americano que votaba demócrata se fue con Trump. Supongo que en el caso de Vox en España es parecido. Entonces, lo mismo Brexit. Entonces, sí, esto ha tenido una derivada política y un impacto político. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar? El tiempo dirá. Sin duda. Carlos, ¿quieres añadir algo? No, estaba escuchando. Pues yo en las preguntas, una pregunta también de Guillermo Wendorf. Dice, ¿qué piensan de Javier Milei? ¿No es un ejemplo claro de anticorrección política? Sí, desde luego. Empiezo yo, aunque no lo conozco personalmente, pero es compatriota mío y yo creo que es un hombre que ha tenido
tiene ideas económicas muy, muy liberales, yo creo, y tiene una forma de expresarlas que es verdaderamente muy, muy original, y yo creo que pega, pega en el sentido de que atrae mucho a la gente, y yo creo que está haciendo un gran trabajo. Por cierto, esto le gustará a Axel por si no lo sabe, una de las cosas que dice Javier Milei es que la batalla por la libertad en América Latina se está librando en Chile y no en otros países. Pero sí, a mí me gusta mucho. No sé si le conoces tú, Axel. Sí, yo lo conozco, somos amigos. Creo que hace un trabajo notable en Argentina. Ha producido, generado un fenómeno en torno a su figura, porque él es un personaje muy atractivo. Y es un economista sólido, muy bueno. De hecho, ha predicho prácticamente todo lo que ha pasado en los últimos años en Argentina con bastante exactitud. Se maneja muy bien técnicamente. Y hoy en día lo veo, yo lo veo, sus intervenciones, está más tranquilo, ¿eh? Está más diplomático tal vez, pero el estilo disruptivo que él tenía originalmente fue fundamental en crear un movimiento, me parece, entre jóvenes, porque le puso algo sexy al liberalismo, algo cool, algo rebelde, y eso nos hacía falta. Así que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en Argentina, lo hemos tenido en Chile a él también, y espero que lo siga haciendo, porque como está ese país, lo van a necesitar por mucho tiempo más. Así me parece, sí. Sin duda. Seguimos. Hay una pregunta también de César García Fernández. Dice, Axel, esta pandemia está acelerando cambios que ya se venían produciendo en el mundo, por ejemplo, en el campo de la educación. ¿Acelerará también la expansión de ideologías radicales? ¿Cómo se dará en América Latina a diferencia de Estados Unidos o Europa? Parte ya la has contestado. Bueno, sí, había tendencias. Por ejemplo, la desglobalización, de lo que se habla mucho, era algo que estaba ocurriendo. Si uno ve Donald Trump, toda esta batalla con China, obstáculos al libre comercio, yo creo que eso se va a intensificar ahora. Porque hay todo un argumento de que las supply chains, que estaban demasiado descentralizadas y puestas en el mundo porque eran más eficientes en distintos países, en casos de shock como este que vivimos, no son la mejor alternativa porque te produce un desabastecimiento, no tienes stock. Casi todo on demand y llega al mismo tiempo, al tiempo que tú lo necesitas, y se producen las partes en distintos países. Entonces, ahí, independiente que yo esté o no de acuerdo, lo que digo es que este va a ser un argumento, ya se está oyendo en Estados Unidos, lo he visto por parte de economistas famosos que están diciendo, bueno, tenemos que repensar las cadenas de suministro en el mundo para este tipo de eventos. Si acaso no tenemos que hacerlas un tanto más locales. Lo mismo creo yo, volviendo al asunto, la inmigración va a tener va a sufrir, digamos, en la causa esta de las fronteras más abiertas, de la recepción, porque evidentemente, si uno tiene este nivel de bloqueo, yo sigo crítico, a mí me gusta más el modelo sueco, pero bueno, si uno tiene este nivel de bloqueo interno en Europa, por ejemplo, que los países han cerrado su frontera, cuando tienes un problema de salud de este tipo, ¿cómo no van a utilizar el mismo argumento muchos para pedir un control más permanente, ¿no es cierto?, de quiénes entran o salen de tu país y qué tipo de enfermedades pueden o no pueden traer o riesgo implican para tu país? Yo creo que acá van a haber muchos que van a extremar los argumentos, las posiciones, y creo efectivamente que además con el desprestigio de la Organización Mundial de Comercio, de la Salud, y otras instituciones internacionales, va a haber una tendencia más acentuada en el sentido de desglobalizar el mundo. No sé por cuánto tiempo, pero me parece que va a estar con nosotros por un buen rato, sí. ¿Puedo decir una cosa, un comentario? Por supuesto. Mira, nuestro oyente se llama César, ¿no? Se Me parece. llama Sí. César García Fernández, en Sí, efecto. César, una cosa que hay que tener claro. Ningún enemigo de la libertad va a perder la oportunidad de aprovecharse de una crisis. Así Lo han es. hecho siempre. Siempre, siempre, siempre que hay una crisis, siempre dicen, ah, ¿no ve? Esto es porque hemos sido demasiado libres, demasiado abiertos, y que la solución es cambiar las tornas.
siempre ha sido así. Es que cuando se produce la crisis de los años 30, los comunistas en Rusia dijeron: esa es la prueba de que el capitalismo no funciona, porque la crisis no ha afectado al comunismo en Rusia. En esa época ya debían haber asesinado como 20 millones de trabajadores estos tíos, ¿no? Entonces, y siempre lo han hecho. En el 2008, tampoco hace mucho tiempo, ¿eh?, es que dijeron lo mismo. Pero si hay una crisis, esto es por culpa de la libertad. Y ahora, pues naturalmente están aprovechándola. Incluso han dicho que la crisis es por culpa del capitalismo. Hay que decir, no, que salió en China, tú, el virus. Bueno, en efecto, Carlos, el primer libro que se ha publicado sobre la pandemia es el de Zizek, que se publicó 15 días después de empezar la pandemia, o sea, que lo escribió en 15 días, y ya aprovechaba para decir, esto es un problema del capitalismo. Porque si os fijáis, en China ha habido muy pocos muertos en comparación con Europa y Estados Unidos. Y esto es porque la libertad de mercado favorece ese tipo de expansión del virus. Y en cambio, un sistema como el chino, como que restringe las libertades, no permite que se expanda. Imagino que Zizek lo que hace es creerse a rajatabla los datos que da el gobierno chino. Muy bien, pues seguimos. Hay otra pregunta de Cristina Fischer. Dice, ¿puede ser la tecnocracia la vía de hacer frente a esta neoinquisición? ¿Cómo comunicar con datos y conocimiento para racionalizar las emociones que la neoinquisición aprovecha y manipula? Mira, esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que es sana una sociedad que oye a los expertos en los distintos temas. Por ejemplo, en economía, por supuesto hay expertos que piensan en cosas distintas entre sí, pero por lo general tienes algunos consensos en el sentido de la sustentabilidad fiscal o de que el Banco Central no financie directamente la deuda pública, aunque hoy día todos los bancos centrales están haciendo eso. Pues sí, claro. Es un desastre. Y amparado por los economistas mainstream, de muchos que están en las mejores universidades del mundo. Lo cual es muy preocupante, porque ya cuando tienes premios Nobel y gente así dándole crédito a estas ideas y a estas políticas, estamos en una situación muy complicada, precisamente por la influencia que tienen en la discusión pública y en las decisiones que se toman a nivel político, ¿no? Pero sí, yo creo que está en una sociedad que deja que haya criterios técnicos resolviendo cuestiones técnicas, ¿no? Y no que no sean los políticos sobre la base de lo que los grupos de interés quieren o lo que es más atractivo para ganar la próxima elección, satisfacer, ¿no es cierto?, a los votantes dándoles dinero, ese tipo de cosas que son insostenibles en el largo plazo. En América Latina nos dedicamos a eso, a no hacerle caso a los técnicos que están bien inspirados, porque hay técnicos mal inspirados también, y hacer un poco lo que el político de turno, el populista de turno quiere. Y Argentina está donde está por eso. Si ellos hubieran tenido la influencia técnica que tuvimos en Chile, donde tenemos una inflación de menos de 3% al año por mucho tiempo, o menos de 4 o 5%, versus ellos que dos dígitos para arriba, donde hemos tenido reglas de responsabilidad fiscal, por ejemplo. Bueno, hoy día tenemos una pandemia, tenemos un espacio para poder enfrentarla, podemos, si es necesario, endeudarnos más y todo, porque hemos sido responsables. Los argentinos han sido totalmente irresponsables, no han oído a gente como Javier Milei, precisamente, y están en una catástrofe colosal. Ahora probablemente van a terminar en una hiperinflación, una inflación de boca, porque no tienen acceso a los mercados de capitales externos, entonces, ¿cómo van a satisfacer el gasto público que quieren hacer? Es un desastre. Entonces, desde ese punto de vista de salvar la imagen de los técnicos, y ojalá de los técnicos bien inspirados, sobre todo de los técnicos bien inspirados, me parece que es sensato y una de las fórmulas de combatir al menos cierto populismo. No sé si la parte más cultural, los técnicos o la tecnocracia sea la respuesta. Yo creo que ahí es una cosa que depende más de los que estamos en la opinión pública, de los intelectuales, de los filósofos, de los artistas, de personas que están en el mundo de la cultura en general. Y por tanto, ahí es otro tipo de trabajo, me parece, que es de defender la idea de los principios de libertad. Sigo con las preguntas. Hay una pregunta también de Catherine Calfin. Dice, la intolerancia también se ha dado en el mundo liberal.
y luchan por quién es más liberal que el otro. Tu amiga Gloria, supongo que se refiere a Gloria Álvarez, dice que los conservadores son una amenaza similar al marxismo. Bueno, Gloria no dice exactamente esto. Ella no dice que los conservadores sean una amenaza similar al marxismo, ni mucho menos. Dice que hay conservadores que se hacen llamar liberales y que en realidad son solo, digamos, podríamos decir que son solo liberales de cintura para arriba. Bueno, en cualquier caso, dice, ¿estás de acuerdo? ¿No es acaso una forma de intolerancia? Yo creo que hay que tener una postura de diálogo siempre, ¿no? Yo me parece que los conservadores tienen mucho que aportar a la comprensión de la sociedad. Depende cómo uno los define también, ¿no? Los conservadores. Pero, por supuesto que hay grupos intolerantes entre los conservadores, hay grupos intolerantes, yo diría también entre los libertarios, en donde si tú planteas ideas que son un poco fuera de su esquema, de su marco, reaccionan de manera muy virulenta. Hay grupos muy intolerantes claramente en la izquierda, y hay grupos que por definición son intolerantes, ¿cierto? O sea, los marxistas, los nazis, los qué sé yo, comunistas, en fin, y la gente que abraza todas estas doctrinas, las feministas hegemónicas, todas estas son intolerantes por definición. Ya es una cosa que está en su esencia el no tolerar un punto de vista distinto. Pero somos seres humanos y no es difícil caer en este bloqueo a aceptar una opinión distinta. Eso es algo que nos pasa a los seres humanos. Y tenemos que hacer un esfuerzo autoeducativo para tener este comportamiento civilizado, de oír a otros, de no tomarnos en lo personal opiniones generales, y ver si hay algún mérito en los argumentos que personas que piensan distinto están ofreciendo. Y eso incluye también a los socialistas y a los socialdemócratas. Hay socialistas que de antigua escuela que tienen visiones económicas probablemente equivocadas, de punta a cabo, pero eso no significa que uno no pueda tener una discusión civilizada sobre sus ideas, como la tuvieron Hayek y Mises con los socialistas, por ejemplo. En que incluso Carlos Rodríguez Brown, tú recordarás, Oscar Lange, creo que era, que alababa a Ludwig von Mises por algunas de las ideas que él planteaba. Entonces, no hay que perder la amistad cívica, me parece a mí, y hay que evitar caer en este tribalismo nuevamente, ¿no? De quién es más liberal que el otro, tratar de ver qué es lo que nos une, porque el enemigo que tenemos al frente es mucho más grande y más poderoso, finalmente, que cualquiera que piense un poco distinto que está en la vereda al lado. Sin duda, y para esa tarea, además, como recordabas al principio de la presentación, nada mejor que leer a Haidt para entender cómo piensa el otro y entrenarse en esta tolerancia. Sigo con las preguntas. Hay otra de Andrés García Espinoza. Dice, excelente presentación. ¿Cómo combatir la batalla cultural en Latinoamérica? ¿Por qué existe una alta sensibilidad a los discursos de derecha? Carlos, Axel. ¿Alta sensibilidad quiere decir que se rechazan los discursos de derecha? ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, que erizan, ¿no? Entiendo. Pues no sé, de América Latina sabe más Axel que yo, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en América Latina es que más o menos ha seguido las ondas que ha habido en otros países, pero yo no soy particularmente pesimista con mi continente natal y que me corrija Axel, pero bueno, hace no muchas décadas el antiliberalismo pues era dueño y señor, ¿no? Y Venezuela, la Venezuela chavista era súper admirada y nada menos que Brasil estaba en manos del populismo y vamos, yo creo el solo hecho, menciono dos países, podía mencionar más, pero el solo hecho de que el régimen es como el chavista hayan simplemente desaparecido de la agenda de la izquierda, así que ya no hablan más, es que ya no se habla más de Venezuela, y era presentada hace no mucho como el modelo de lo que había que hacer, esto era el modelo,
Bueno, vamos a ver, han ganado, por desgracia, los Kirchner en mi Argentina natal. Lo primero que han dicho es no queremos hacer lo mismo que Venezuela. ¿Y para qué os voy a contar el caso de Brasil, donde Lula era simplemente Dios? Es decir, Lula era completamente idolatrado y se ha demostrado un gobernante ineficaz, corrupto, en fin. Yo no estoy muy seguro que estemos peor, pero bueno, Axel, tú habla, que sabes más. No, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Ojalá no experimentemos regresiones como la que estamos viendo en Chile. Es muy preocupante lo que nos está pasando en términos de nuestra institucionalidad, la libertad económica. Acá ya están cundiendo todo tipo de propuestas delirantes que antes nunca se habrían planteado. Por ejemplo, nacionalizar los fondos de pensiones. Se presentó un proyecto de ley para estatizar, confiscar, en el fondo robarse los fondos de pensiones de todo el AFP, es decir, de todos los trabajadores chilenos. Que es inconstitucional, lo presentan a sabiendas un grupo de senadores de que es inconstitucional para poder avanzar en esa agenda. También se ha planteado que el Banco Central compre y financie directamente al gobierno la deuda pública, algo que está prohibido por la actual Constitución. Axel, estáis copiando a los argentinos, eso no se hace. Efectivamente, eso es lo que me preocupa. Y además tenemos un proceso de cambio constitucional a la venezolana que está programado para octubre, estaba para ahora abril, pero se suspendió por la pandemia, en donde vamos a votar crear una nueva constitución completamente desde cero, siendo que el parlamento que ya tenemos tiene las atribuciones para reformar todo lo que sea necesario de reformar de la actual, pero no, quieren hacer una asamblea constituyente o una convención mixta, y que es una, lo cual es una locura completamente fuera de toda proporción. Entonces ahí podemos tener una regresión tremenda. Yo escribí un paper hace poco tiempo para el Cato Journal sobre esto, que va a salir publicado próximamente, sobre la caída de Chile, porque creo que va a ser muy difícil recuperarlo. Argentina es una catástrofe que vamos a ver cómo termina, pero también va a ser durísimo volver a una cierta estabilidad económica, social. Yo no sé cómo va a terminar Argentina, francamente, porque pienso que el peronismo no le va a ser fácil manejar un país con el nivel de destrucción económica al que puede llegar, con todo lo que está pasando. Venezuela, hace mucho tiempo se pronostica que se va a acabar. Es cierto, dejó de ser un referente, lo cual es una gran noticia. Pero hay tanto todavía estos tipos, difícil sacarlo, infectando al resto de la región a través de sus vínculos con el narcotráfico, a través de financiamiento a grupos subversivos, que ahora ya debe ser menos porque no les queda tanto dinero. En fin, así que vamos a ver, con América Latina siempre pueden pasar cosas que nos sorprenden. Espero que el futuro sea mejor que lo que fue el pasado. Ya es mejor, de hecho, hasta cierto punto uno lo puede decir. Pero no, yo soy escéptico. Nuestra región es muy, muy estable. Muy bien, pues Axel, Carlos, son las 8:10. Yo creo que hemos hecho un buen repaso al libro de Axel. Si os parece, lo dejamos aquí. No sé si queréis apuntar o añadir alguna cosa más ya para finalizar. Pues nada, que para mí ha sido un placer estar contigo, Roger, y con Axel. Espero que se resuelvan las cosas y puedas salir y puedas continuar con tu trabajo. Y desde luego, enhorabuena por este libro. Y nada, a esperar el próximo, claro. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos, por tu generosidad y tu tiempo para comentar el libro. Para mí es un honor contar contigo nuevamente en una discusión sobre uno de mis libros. Y Ruyer, también a ti, muchas gracias por todo el trabajo, la edición, organizar esto. Y espero que podamos seguir, cuando vuelva a la normalidad, en vivo y en directo en Madrid, promoviendo el libro y hacer algún evento, si es posible, con gente presente. Sin duda, y además te esperamos en otoño, concretamente en octubre, para que lo firmes en la Feria del Libro, que en principio no está cancelada, está solamente pospuesta, y si la pandemia y el virus lo permite, se celebrará también el Retiro del 2 al 18 de octubre. Y Axel, esperamos que puedas venir para tenerte aquí y que puedas firmar el libro durante la feria. Nada, muchísimas gracias, Carlos, por este ratito. Muchísimas gracias, Axel, por el libro, por supuesto, y también por conectarte desde Chile a tu
a tu mañana de hoy, a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Y recordad, hemos presentado el libro La Neo Inquisición, el libro de Axel Kaiser. Está disponible en todas las librerías de España, está disponible en papel, está disponible también en libro electrónico, tanto en Kindle de Amazon como en Google, en Android o en Apple, en todas las plataformas. Y para los que viváis en América Latina, lo tenéis en El Mercurio, que es la editorial de Chile, donde Axel siempre publica. Nada más, muchísimas gracias. Os recuerdo que el próximo acto será el 4 de junio, será la presentación de la Gran Trampa, el nuevo libro de Daniel Lacalle que publicamos la semana pasada. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima.